A una nueva sesión más aquí en Educando TV en el área de preescolar. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Ya sabes que yo soy la maestra Blanca Santos y que estamos trabajando el área de lenguaje y comunicación. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el maestro David. David, ¿cómo estás? Bien, yo también estoy bien. Hace un poco de, de frío, chicos, ¿tienen frío? Tantito, sí, en el estudio nos está acompañando hoy una maestra que se integra a nuestro equipo de preescolar, es la maestra Leti. Leti, bienvenida, por aquí vas a estar con nosotros. Así es que estoy muy contenta porque tenemos una maestra más en nuestro equipo de preescolar. Así es que, bueno, vamos a recordar muy brevemente. A ver, Alexei, contento. ¿Cómo se dice contento en lengua de señas? Contento, muy bien. Carlitos, ¿cómo se dice buenos días en lengua de señas? Muy bien, buenos días, muy bien, Carlitos, buenos días. Roger, que es nuestro alumno CAS, nuestro alumno este, estrella. Roger, ¿cómo se dice sorprendido? Así es, Roger dice que es ¡Ah! sorprendido. ¿Cómo los ves, David? Muy bien, ¿verdad? David los observa directamente a ellos. Y bueno, no sé si ya observaron desde las sesiones anteriores que tenemos nueva ambientación. Están nuestras amigas. ¿Ya vieron quién apareció el día de hoy? Nuestra planta, ustedes dijeron, la maestra blanca se olvidó de la planta. No, chicos, lo que pasa es que las plantas también necesitan sol para vivir. Entonces, para que no se seque, pues la tenemos que sacar este al solecito también para que esté muy guapa y muy coqueta y vean, sigue creciendo. Y pues bueno, hablando de, de ambientaciones, nos pusieron desde la, vez de la sesión anterior nuestras amigas de material didáctico, encabezados por la licenciada Suri, este, algunos nuevos dibujos que representan las vocales, como por ejemplo oso y... Elefante, que van a ser las dos señas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguien sabe cómo se dice oso en lengua de señas? A ver, oso, como si hiciéramos una garra, así de... La volvemos mascarilla, oso, oso, ¿sí, maestro David? Y elefante, como que le hacemos la trompita, elefante, a él le sale muy bonito, a ver David. Bueno, él le sale más bonito, es elefante. Yo no tengo esa gracia que tiene él, elefante. Muy bien, aquí todos los chicos del estudio les encantó la señal de elefante y la están practicando. Pues bueno, muchas gracias, David. Y el día de hoy te platico que vamos a trabajar un nuevo tema que se llama la feria. Listo para empezar? Muy bien, yo también estoy lista para empezar. Y para antes de iniciar nuestro tema necesitamos saber ¿Qué pasó con la mucama mala onda, la mucama fea? ¿Ya saben de qué estoy hablando? De nuestro cuento. ¿Se acuerdan todo lo que hizo la mucama? Y sobre todo que mandó a cortarle la cabeza, ¿a quién? A Balada, al caballo que habla. Claro que sí, ya les dije que si yo me encuentro un caballo que habla, así lo pensaría yo como, como dos veces, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos leyendo los cuentos de los hermanos Grimm, Guillermo y Jacobo. Pues bueno, entonces se acuerdan cómo se llamaba este, el caballo y cómo se llamaba el chico que es con el que estaba cuidando ella las ocas, que ya les dije que son como una especie de, de patos. Y bueno, y entonces acuérdense que ella le decía cuando pasaba por el puente. Oh, balada, ¿quién te ve y te vio, quien por ti tantas lágrimas vertió? Y la cabeza contesta, oh, princesa, si tu madre lo sabría, el corazón se le partiría. Y así, Coralillo contó al rey punto por punto todo lo que pasaba en el prado mientras guardaban las ocas. El viejo rey ordenó a Coralillo que al día siguiente saliera también con la pastora al prado. Y él mismo... Al amanecer se puso debajo del arco y oyó cómo hablaba la cabeza de balada. Después siguió al zagal, al muchacho, al joven, al pastor y a la pastora hasta el campo. Y al llegar al prado se escondió detrás de unas matas. Vio entonces cómo la pastora se destrenzaba los cabellos, que eran de oro fino. Y como el chiquillo pretendía arrancarle un puñado, ella se ponía a cantar. Sopla, sopla, vientecillo, arranca el gorro a coralillo, sopla que te soplarás para que él corra detrás, hasta que yo esté arreglada, bien lavada y bien peinada. Y vio también cómo empezaba a soplar un fuerte viento, que se llevó el gorro de coralillo y él tuvo que correr detrás mientras la doncella trenzaba sus cabellos. Y el viejo rey lo miraba todo. Después, el monarca, sin haber sido visto, se volvió al palacio y cuando por la noche regresó la pastora, la llamó y le dijo que le diera la explicación de todo aquello. ¿Y qué creen que pasó? La pastora le dijo, no se lo puedo decir, majestad, ni puedo tampoco quejarme con nadie de mi pena, ya que para conservar la vida... He tenido que jurarlo así por Dios y por los santos. Y por mucho que le insistió el rey, no pudo arrancarle una sola palabra. Acuérdense que la mucama le dijo que si decía algo de lo que había pasado, la mataba. El rey le dijo al fin, es doloroso tener una pena encerrada en el corazón. Si no quiere decirme tus dolores, Ve a la boca del horno y ahí deposítalos, que nadie te va a oír. Y ella lo hizo así, se inclinó sobre la boca del horno y empezó a gemir y a llorar, desahogando su corazón y decía, aquí estoy abandonada por todos, yo que soy hija de un rey, una camarista traidora me ha arrebatado por fuerza mis vestidos principescos. Me ha quitado el puesto que yo debía tener al lado de mi prometido. Y se limpiaba las lágrimas. Y mientras ella es la princesa, yo soy solo una mísera pastora. Si mi madre lo supiera, el corazón se le partiría dentro del pecho. El viejo rey estaba afuera con el oído pegado al cañón de la chimenea. Y oyó. Todo lo que la doncella decía se fue al horno y la hizo salir y la obligó a ponerse los vestidos principescos con los que tan hermosa estaba. Después el viejo rey llamó a su hijo, el príncipe, y le hizo saber que el que él había tomado por su prometida era solo una infame camarista desleal y que la verdadera princesa era aquella que había hecho de pastora de ocas. El rey joven se alegró de todo corazón cuando advirtió su mucha belleza y la virtud que se reflejaba en su rostro. La falsa novia fue castigada a destierro, o sea, fuchi, fuchi le hicieron, porque la verdadera princesa no quiso que se le diera una pena más dura. Y la verdadera princesa se casó con el rey y fueron e intentaron ser felices día a día. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que conste que la triste camarista, se le dice triste camarista no porque sea así el trabajo de una camarista, sino porque era bien mala, bien mala onda. Pues oigan, ¿cómo se atreve envidiosilla la chiquilla? Pero bueno, el día de hoy yo les quiero hablar de un tema que a mí me gusta y que seguramente del cual tú conoces muchas cosas. Aquí en Oaxaca, en mi estado, eh, hacemos diversas ferias y que es del tema que yo te voy a platicar hay una muy famosa que se hace en la fiesta grande de los oaxaqueños que es la feria del del mezcal exactamente ustedes vieran qué alumnos tan listillos tengo acá y este aunque tenemos otras ferias por ejemplo que coinciden mucho con fiestas patronales de algunos santos en un lugar que se llama aquí en Oaxaca Paseo Juárez el llano por ejemplo en diciembre se pone la feria en honor a la Virgen de Guadalupe y se pone de todo, ya saben, aquí lo primero es la comida, los juegos y demás. En tu comunidad, platícame, ¿hay ferias? ¿Se ponen? ¿En qué temporada? Seguramente en algunas de las fiestas más, más importantes, ¿verdad? Así es. Y cuando hay feria todos nos ponemos contentos. Hay películas del famoso cine de oro mexicano, donde sale, no se lo digan a nadie, mi novio Jorge Negrete, y se supone que la parte más alegre de, de, de las películas era cuando iban a la feria, ¿no? Y en la feria, ¿qué encontramos? A ver, chicos, ¿ustedes han ido a la feria? Maestra Letia, ¿usted ha ido a la feria? Así es. Vamos a ver, ¿qué podemos encontrar en una feria? A ver, platíquenme, ¿qué encontramos en una feria? Encontramos juegos como la Rueda de la Fortuna. No me voy a subir nunca, mente, jamás en mi vida a la Rueda de la Fortuna, me da miedo. Encontramos carritos, chocones, ah, esos son bien divertidos, paz, paz. No te puedes subir sin el apoyo de un adulto, acuérdate bien de eso. Los carritos, los avioncitos que van como volando, ¿no? El carrusel, ese siempre ha sido mi favorito, nos fuimos a los caballitos y... Creo que es de cri -cri esa de dando, dando de vueltas. Así es que encontramos también la casa de los sustos a veces. Vas caminando y ¡ay! te salen cosas y ¡ay! gritas. Así te da mucho susto. Y también encontramos que podemos comprar unos ricos helados, algodones de azúcar. ¿Quién no ha comido algodones de azúcar que son tan ricos? ¿No has comido algodones de azúcar? Ah, si no, te traigo tu algodón de azúcar, Roger. Este, palomitas, platanitos fritos. Ah, como no, y aquí en Oaxaca, ¿qué es lo primero que encontramos en los puestos? Las garnachas isleñas, las empanaditas de amarillo, de verde. ¿Y en la feria de tu pueblo, qué hay? Platícame, ¿hay cosas como estas? ¿Así es? Fíjate que es muy interesante porque las fiestas, las ferias, perdón, alegran a nuestra comunidad. Alegran bastante a nuestra comunidad. Estaba yo acordándome de la feria de San Pedro Pochutla, por ejemplo, cuando son las fiestas, eh, en Reyeseta, que es una comunidad que está muy cerca de Oaxaca, que es el, la meca del queso y el quesillo, por así decirlo, donde se hace, se fabrica el queso y el quesillo. Y entonces, ahí, por ejemplo, el quinto viernes de Cuaresma, se hace la fiesta en honor del Señor de las peñitas y también se pone la feria impresionante. En una feria nosotros podemos entonces encontrar muchas cosas, pero como niños debemos de ser prudentes al momento de pedirles a nuestros papás subirnos o a todos los juegos o participar en todos los juegos. Acuérdense. Que también tenemos que pagar y mamá y papá trabajan y pues tienen que comprar muchas cosas así es que por favor seamos prudentes entonces ya vimos lo que es una feria pero dime algo que caracteriza a las ferias Y en las carpas nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los caballitos, ya ven que este, traen como su toldo, este, los caballitos, los columpios, todos los puestos. Entonces nosotros el día de hoy vamos a practicar cómo andamos con el pulso, si somos capaces de hacer una raya derecha o oh, se nos va a ir la mano, toda chueca. Quiero, quiero que vean que en lugar de poner puntitos para que no sea tan aburrido pusimos números. Así es que vamos a tratar de hacer de la manera más firme nuestros trazos. En casita tú puedes sacar tu libreta y tratar de seguir una carpita, uno de estos, para estar practicando y empezar a hacer nuestros trazos muy firmes. Fíjate bien. Vamos a empezar aquí, donde está el número 1. Y te acuerdas, lo, hemos, lo vimos muchas veces. ¿Del número 1 qué número sigue? El número 2, ¿verdad? Entonces trazo del 1 al 2, hago mi trazo firme, muy firme. Así es. Del 2 me voy al número, ¿qué número chicos? Al número 3, muy bien. Del 2 me paso al número 3. Acuérdate, toma tu lápiz correctamente y trata de hacer tu trazo. Ay Dios. 3, después nos vamos al 4, lo encuentro, hago mi trazo lo más firme posible. Después me voy al 5, hago mi trazo lo más firme posible. Después me voy al 6, hago mi trazo lo más firme posible. Del número 6 sigue el número 7, hago mi trazo, me voy al número 8, al número 9, al número 10. Intenta no levantar tu lápiz, no hacer esto, esto, esto. Vamos a tratar de hacerlo en una sola. Línea, sin levantar el lápiz. Sigo. Muy bien. Del 11 me voy al 12. Del 12 me voy al 13. Al 14. Al 15. Si te cuesta trabajo, no necesitas hacerlo rápido. Puedes irlo haciendo despacio. Acuérdate que lo importante es ir haciendo nuestros intentos. 16. 17, 18. Muy bien. Ahora bien, vamos, incluso estamos uniendo 7, 8, 9, 10, 17, 18. Ahora bien, nos vamos otra vez, empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y estamos haciendo una carpa. Aquí completamos nuestra carpita. Si tú quieres... En casa puedes colorearla de diferentes colores. Lo importante, acuérdate, es ir haciendo mis líneas lo más firmes posibles. Y siempre las vamos a hacer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, déjame, te presento cómo se escribe la palabra feria, que es lo que a nosotros nos interesa. Estamos y está punteada. Aquí dice la feria, que es el nombre del dibujo que nosotros tenemos aquí. Repites conmigo, ¿qué dice aquí? La feria. ¿Y se distingue bien? No, ¿qué tendríamos que hacer para que se distinga muy requete bien? Tendríamos que remarcar. ¿Me ayudas? Acuérdate, nuestro trazo debe de ser de arriba, a abajo y de izquierda a derecha. ¿Lo hacemos? La... La feria. ¿Qué dice aquí? La feria. ¿Repites conmigo? La feria. Muy bien. Aquí dice, entonces, la feria. Oye, ¿y qué te parece si me ayudas? A formar la palabra la feria. ¿Cómo lo tendríamos que formar? Platícame, ¿qué tendríamos que hacer? Es un trabajo que ya hemos hecho en sesiones anteriores y tenemos que fijarnos las letras que forman el nombre de la feria. ¿Sí? ¿Con cuál empezaríamos? Así es. ¿Y cuál sería nuestra letra? Vamos a utilizar puras letras minúsculas el día de hoy. Así es, gracias. Con esta empezamos. Muy bien. Luego... Una vocal, sí, ¿cuál? Muy bien. La encuentra. ¡Ay, gracias! ¿Cuál otra? ¡Otra vocal! Muy bien. Esta se parece. Ajá. ¿Cuál más? ¿Dónde la ves? ¡Ah! ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Cuál más? Ah, mira, la viste antes que yo. ¿Nos falta algo más? Sí. Muy bien. Estas letras el día de hoy no nos ayudaron a formar el nombre de La Feria. ¿Qué dice aquí? La Feria. Acuérdate que hoy empezamos a ver el tema de la feria, vimos qué podemos encontrar en una feria, marcamos, realizamos nuestros trazos. Es muy importante, mamá, papá, que tú apoyes a tu hijo a hacer ejercicios de trazos en casa, porque con eso estamos trabajando su motricidad fina, necesaria para acceder a la escritura y a la lectura también. Remarcamos el nombre de la feria y con nuestro alfabeto móvil formamos la, la frase La Feria. Así es. Pues bueno, el día de hoy te quiero recordar entonces la importancia de cooperar en casa, de evitar pelearte con tus hermanos, cumplir con tus tareas, es muy importante. Y también recordarle a los maestros que no por dejar exceso de tarea a los niños, estos van a aprender más. Una tarea graduada, una tarea que esté de acuerdo a las posibilidades de un niño de confirmar y reafirmar sus aprendizajes es necesario. Un exceso de tarea no va a hacer que aprenda más y sobre todo le va a impedir lo más importante en un niño, jugar. Recuerden papás que jugar es algo necesario, importante y un derecho de todos los niños y las niñas oaxaqueños, mexicanos y de todo el mundo. El juego construye, el juego ayuda a que los niños maduren, claro que sí, y sobre todo... que sean niños. Yo soy la maestra Blanca, te recuerdo que puedes entrar a la página de Educando TV y visitar las aportaciones de mi blog, también del blog del maestro David que también participa poniendo comentarios y me gustaría muchísimo encontrar preguntas, sugerencias o comentarios de lo que tu papá necesites o bien de lo que tus niños necesiten. Te recuerdo entonces que estamos aquí en Educando TV para servirte. Y tu queridísimo amigo, acuérdate de cepillarte esos dientes, porque aquí un pajarito me vino a decir que hay muchos problemas para ese cepillado de dientes. No, querido alumno, es muy importante intentar tener siempre la mejor dentadura. Y mira que te lo dice alguien que ha sufrido de muchos dolores de dientes. Así es que yo te mando un abrazo de oso. Te recuerdo que nos vemos en una siguiente emisión. Soy la maestra Blanca. ¡Hasta luego!